Omar, yo creo que la alegría más grande que puede sentir, que podemos sentir todos, es tirarnos a una sola voz a que le quiten todo ese dinero que esos ladrones tienen para paliar un poco la situación, los 30 mil que tiene Camacho, los 87 mil que tiene Félix Bautista, todos los millones y esos aviones que tiene Gonzalo. Eso sería lo mejor. Yo creo que aguantaríamos hasta hambre y de todo si le quitamos ese dinero. Pero te voy a ser honesto, Franklin. El que pudiera hacer eso no va a ganar que Guillermo Moreno. Porque yo me reí. Deme dos minutos ahora para yo comentar algo. Yo me reí con Gonzalo Castillo, señores, diciendo que un gobierno de Gonzalo iba a atacar la corrupción. Lo que tiene que dar es risa eso. ¿Saben por qué? Porque Gonzalo es parte de esa corrupción. Gonzalo está en el gobierno y el PLD no ataca la corrupción. Al contrario, el PLD la apaña, la protege la corrupción. Entonces, no es verdad que Gonzalo, que es parte del problema de la corrupción, porque ha estado hablando cosas. Mira, hasta gracias a Salazar, que yo lo dije aquí, cuando Gonzalo habló de que iba a construir 100.000 viviendas, en los 8 años, ¿tú sabes cuántas viviendas va a terminar construyendo Danilo Medina? 2.700 en 8 años. ¿Cómo diablo? Entonces ella puso, pero ni 12 años que tuviera se puede construir 100.000 viviendas, o sea, engañando al pueblo. Entonces, eso de atacar la corrupción, el único, porque ni Luis Abinader, vamos a estar claros en eso, el único, porque lo ha demostrado con hecho, cuando era fiscal, que metió preso al papá de Quique Antún, porque acabó en la lotería, siendo fiscal, Guillermo Moreno, iba a meter preso a Balaguer por la muerte de Orlando Martínez, y iba a interrogar a Balaguer, y lo detuvieron en la casa de Balaguer. O sea, Guillermo Moreno es creíble, porque Guillermo Moreno, cuando fue fiscal, demostró que no le tembló el pulso. Pero después ninguno de esos pueden hablar de ataque a la corrupción. La corrupción va a seguir igualita. Para que estemos claros en eso. Igualita. Pero no, pero es imposible. No, llamable a Ariticatro y el otro y el otro. Es lo mismo. Es lo mismo, porque uno no puede venir aquí a engañarte. Mira, ayer yo presenté un empresario que en bono solamente el gobierno le ha dado más de 2.000 millones de pesos. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Si Luis Abinader gana, va a tener ese, un empresario igual que está metiendo cuarto para la campaña y después va a querer sacarlo de él. Claro que sí. Eso es así. Porque son partidos clientelistas. Partidos que son empresas. Y hay que decirlo así. Ah, pues tú crees que el que mete 50 o 100 millones de pesos en una campaña es porque es un Juan Pablo Duarte, es por amor al arte, es porque si mete 100 millones quiere sacar 5 mil. No, eso es así. Entonces yo no puedo venir a engañar a este pueblo. Yo no puedo venir a engañar a este pueblo. Ahora, claro está, como digo una cosa, digo la otra. El PLD tiene que salir del poder por el bien de esta sociedad, por el bien de esta democracia y por el futuro, porque es que el PLD lo ha dañado todo. El PLD lo ha dañado todo en términos de corrupción, en términos de institución. El PLD no puede seguir porque se jode este país. El PLD dura, se queda en el poder y que ganaron unas elecciones que no las ganan legalmente. El PLD nada más gana por fraude. Porque todo eso que está haciendo es fraude. Salir de noche a hacer campaña mientras la oposición no puede. Usar los recursos del Estado para este tipo estarlo dando, de que en gas y en cosas, lo que uno paga de impuestos, eso es fraude. Como es fraude, muchísimas cosas más que los peledistas están haciendo. Y entonces, usted puede ser peledeísta. Yo le respeto al que es peledeísta, es un derecho que tiene. Pero ese partido ha colapsado, señores. ¿Quién iba a imaginar que un partido fundado por Juan Bosch, que hablaba de círculo de estudios, que hablaba de Juan Pablo Duarte, que hablaba de ideas, tiene un candidato que anda regando salchichón, que anda regando gas en una cosa, pues una cosa vergonzosa? Ahí no hay en ese cerebro idea. Entonces están frente a un pueblo, por un lado ignorante y por un lado lleno de miseria, que acepta todo eso. Eso, en cualquier parte del mundo, ven una cosa así y quedan...
Hay un candidato que no va a un debate porque no puede plantear ideas, no puede plantear nada. Porque si le preguntan va a quedar mal. Y sale con la famosa Gonzalada. Estaba sacando una cuenta y terminó con una enredadera que yo no había visto una cosa así. No, que di tantas, 175 mil mascarillas por un lado. Y no, eso hace 175, una locura. Pero yo he dicho que este pueblo yo no me sorprendo de nada. Porque este pueblo votó por Balaguer diciendo Balaguer que estaba ciego y vuelto una momia. Y Balaguer después de eso duró 10 años gobernando este país con 94 años de edad. Que los europeos y los de países civilizados que vean una cosa así dicen, coño, pero ¿y qué país del diablo es ese? Pero votó por Hipólito Mejía, que Hipólito Mejía en una entrevista le dijo a Calderón, que ahora senador de Azua, Juan Bolívar le preguntó, ¿y de dónde van a salir ese dinero, Hipólito, para ustedes hacer eso que ustedes están planteando? Calderón, dile de dónde va a ser. Oye, él es el candidato y que va a ser presidente. Y la gente votó por ese hombre. Y ese hombre fue presidente. Entonces yo no me sorprendo que un loco como Gonzalo sea presidente de este país. Yo no me sorprendo de eso. Porque este pueblo es así. A Ureñita me preguntó, yo de este pueblo no descarto nada. Nada de nada.